usted va a saber qué hacer si yo decirle qué hacer, ¿verdad que sí? Un aplauso a Rada que está arriba, a Sammy que está aquí. Un día las cosas van a fluir sin decir, van a conocer el corazón de Dios y del pastor, ¿verdad que sí? Amén. Últimamente Dios me está ministrando de la familia. Me ha dado varios sueños de la familia. Y hace 3 semanas me enseñó que entraban familias a la iglesia como ustedes, ¿verdad? Ahora yo voy a familia diferente, están llegando. Pero lo que pasa en el sueño, llegaba una familia. Yo estaba como sentado en la parte de atrás. Y llegaba una familia. Y la familia venía con una hija, un hijo. Pero el hijo siempre estaba en rebeldía. Es como tú traigas a tu hijo y no quiere estar ahí, pero tú lo atraíste como quiera. La gente se ríe porque sabe que es verdad. Y se sienta y tú el que está lo obligaste. Y si está bien, lo traíste, porque a mí también me obligaron. Yo sabía que hoy día soy pastor, ¿verdad? Gracias por mi madre que me trajo a la iglesia en el nombre de Jesús. Aplauda, yes, amen. Dáselo a Cristo. Entonces, en el sueño veía que es que no querían estar ahí. Veían que como cuando se sentaba, comenzaban a argumentar con la madre en ese momento. Y yo mirando, yo, wow, mira, en la iglesia ni respeto tienen, Señor, Dios mío. Están manifestando ya la gente. Y veía que entraba otra familia. Y entraba con otro joven que también estaba rebelde. Y los jóvenes no, se enojó rápido y se paró y se fue de la iglesia. Así. ¿Cuántos aquí tienen hijos y hijas? Muchos, ¿verdad que sí? ¿Dónde están? No están aquí. Bueno, amén, hay uno atrás. Yo entiendo, pero entiendo el concepto. Quizás no están aquí. ¿Por qué? No quisieron venir. No le dan importancia a Dios y a la iglesia. Quizás porque tú no le das importancia a la iglesia. No sé, quizás sí. Pero el punto es que no están aquí y debieran estar aquí. Porque Dios llama a familias unidas. Él no llama a un hombre, Él llama a un hombre para que se salve a su familia también entera, ¿verdad que sí? Llama a una persona que le diga sí a Dios para que la gente se convierta en su familia. Esa persona hoy en día eres tú, porque no están aquí en tu familia, ¿verdad que sí? Date un aplauso porque hoy llegaste por lo menos. Hoy llegaste, aleluya. Entonces este mes entero Dios me ha dicho que predique a la familia, que quiero restaurar familia en este lugar. En este ministerio creemos en familias. Creemos en familias, padre, madre, hijos, que vengan los abuelos, tíos, quien sea, para poder ser discipulado y crecer, ¿verdad que sí? Vamos a comenzar. Entonces hoy quiero hablar bajo el tema el origen y el propósito de la familia. Diga origen y participe conmigo, diga origen y aquí propósito. Amén. ¿Usted sabía que la primera familia se originó en el cielo? ¿Sabía eso? Sí, amén, gloria a Dios, participe conmigo. Comenzó con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios estaba en sí mismo y dijo, ven acá, yo estoy solo aquí, necesito una familia. Y se dividió en tres, pero todo una misma cosa. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahí comenzó la familia. Ahí estamos los tres unidos en el mismo sentir, el mismo espíritu, el mismo pensamiento, todo. Porque Dios es la Trinidad y ese es Dios, ¿verdad? Que sin un aplauso a Dios por eso. Es un misterio, quizás no lo entienda, pero solamente créelo, que por fe, ¿verdad que sí? Amén. Dios quiso extender también su familia en la tierra con nosotros. Dijo, acá, ok, estamos los tres, pero ¿cómo nos multiplicamos? hay que crecer la familia, ¿verdad que sí? Entonces pensaron en hacer a usted y a mí también. Dios quiso que su familia se extienda a la tierra, que lo incluye a nosotros, ¿verdad que sí? Dios quiso extender su familia aquí en la tierra y nos creó a nosotros. La única manera de ser parte de la familia de Dios es por adopción. ¿Usted sabía eso? La única manera que usted y la gente del mundo pueda ser hijo de Dios es por adopción. Legalmente, cuando usted quiere adoptar un hijo, ¿qué ocurre? Pasa una legalidad de papeles que usted tiene que firmar, que le hacen a usted un background check, quién es usted, si es posible para que usted cuide a esa persona, a esa criatura. Pero es por adopción. Es un proceso muy largo. También es en el espíritu. Somos todos hijos de Dios por creación, pero no por adopción. Solamente los que aceptan a Jesús como único Señor y Salvador entran a la adopción. La legalidad fue que Jesús murió en la cruz por tu pecado y tus enfermedades. Y ahí ahora tú puedes ser hijo de Dios. Jesús vino a reconciliarnos con Dios el Padre. ¿Sabía eso? Porque se había quebrantado la relación en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. Ahí todo se dañó. Entonces Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Si es reconciliación, significa que algo pasó. Porque re significa comenzar de nuevo. Vamos a reconciliarnos. Significa lo que había pasado se dañó, pero vamos a
hacerlo otra vez, ¿me entiende? ¿Verdad? Entonces Dios nos predestinó, acorde a Efesios 1:5, para ser hijos adoptados suyos por medio de Jesucristo. La única manera, dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice él. La única manera viene a Jesús, a Dios, es por Jesús. Digan amén a eso, aleluya. Dice Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. No todo el mundo, sino todos los que son guiados por el Espíritu Santo. Si yo te pregunto, ¿cuántos aquí son guiados por el Espíritu Santo de Dios? Tú vas a decir: yo soy guiado. Y te pregunto, aquí mi gente, aquí, miren aquí, no para allá. Tú te preguntas, ¿será yo guiado por el Espíritu Santo de Dios? Quizá dice que sí. Pero ayúdame con la hija mía. Only one person doesn't speak Spanish. Who doesn't understand Spanish besides one person? Okay, so amen. We speak English, good. I'm an English speaker too. Amen, thank you, prophet, thank you. Amen, so entonces, ¿dónde estaba yo? Yes. Que los que son guiados solamente, esos son hijos de Dios. Those that are guided as the Spirit, those are the children of God. Significa que los que están en obediencia son hijos de Dios. That means that those that are obedient are the children of no God. No los que están en desobediencia. Not those that are in disobedience. ¿Cuántos que son obedientes? How many people here are obedient? Participe, Señor, soy su pastor, hable conmigo, no te tan duro. Te levanta la mano. Dice, sí, yo soy obediente, pastor. Tú estás inseguro. ¿Cuántos son obedientes? Raise your hand and just participate with me. ¿Hasta qué nivel? You guys, everyone here is obedient, but into what level? Amen. Porque todos los que son guiados, because everyone that's guided, son hijos de Dios. Those are the children yo of God. Yo espero que si tú no eres guiado por el Espíritu Santo, I hope that if you're not guided by the Holy Spirit, que lo sea. To be. Ahora, ¿qué es una familia, pastor? So, what's a family? Si yo te pregunto qué es una familia, ¿qué tú me contestarías a mí? If I ask you what's a family, what would you tú sabes, tell me? Un papá y una mamá, tú vas a decir, ¿verdad? You know, a mom and a father and a mother. Bueno, vamos a estudiar el significado de la palabra familia. We're going to study what it means to have a family. La palabra familia, the word family, proviene del griego oikia. It comes from the Greek oikia. Diga oikia. Oikia. Dígalo, oikia. Estamos say aprendiendo. Oikia, we learn it. Y significa morada o and casa. And it means home or a place to rest. Tiene una connotación del lugar. It means like a location, a place. ¿Cómo te piensas familia? When you think of the family, en una casa. You think of a family. ¿Cómo te piensas en chocolate en la Christmas? You think of chocolate, café, and Christmas. ¿Cómo te piensas en amor? You think of love. Su corazón en este momento se pone tangible, como sensible. Your why heart you becomes very tangible. Because I'm talking about family. Porque estoy hablando de familia. It makes you feel good when you say family. Te hace sentir bien cuando habla de familia. Because the family is the only people you can run to when you're in trouble. Porque la familia es la persona que tú debes de correr cuando está. That will not give you their backs. Que no te van a dar tu espalda. Es el lugar al que pertenecemos. It's a place that we belong to. Todos aquí pertenecemos a una familia. Everyone here has a family. Belongs to a family. ¿Cuánto tiene familia? We will have family. Todo. Porque un padre puso una semilla en tu madre y tu madre dio a luz a ti. A father put a seed in a mother, so you have a family. Entonces llegaste de un lugar. So you came from a place. Amén. Según este significado, according to this, podemos definir la familia así. According to this definition, we could define the family like this. Un grupo de personas, a group of people, a la que se pertenece, that they belong to, unida por sangre, they are united by blood, o linaje, or lineage, o propósito y valores, or purpose or values. Es una unidad básica de la sociedad. It's actually a una unidad básica de la sociedad. It's a unity, a basic unity, a form association in the society. It's a basic unity in society. Dentro del plan de Dios para la raza humana. In the plan of God to the race. Es un grupo de personas relacionadas por sangre. It's a group of people that they are together based on blood. O adopción. O through adoption. O algo común. Or something like that. ¿Cómo fue que tú entraste a ser familia o hijo de Dios? How you came to become a child of God? Por la sangre de Cristo. Because of the blood of Jesus. Eres adoptado porque la sangre fue derramada por ti por mí. Because the blood was actually. Y ahora somos hijos, ¿verdad que sí? And now we are children. Diga, yo soy hijo. Say to, I'm a child. Aleluya. La familia es la organización más importante. The family is the biggest and most important organization. Que un hombre pueda pertenecer. That a man could belong to. En Netflix, tú estás con Netflix, ¿verdad que sí? Es una organización. In Netflix, that's an organization. El Club Planet Fitness, el gimnasio, es una organización. The
the club, el gimnasio Planet Fitness is an organization. Pero no es tan importante como la familia. But it's not that important as a family. Tú puedes estar en una ganga. You could be in a, even in a gang initiation. No es tan importante como la familia. And it's not as important as a family. Porque es una organización. Because it's an organization. La más importante, diga, es la familia. The most important is the family. No los amigos. Not the friends. No el trabajo. Not the job. Ni un el pastoreado mío. Even the pastoral. Es mi familia. It's my family. Primero Dios. First God. Después mi esposa. Then my wife. Después mis hijos. Then my kids. Y después el ministerio. And then the ministry. Escuchen el orden divino de Dios. Listen to the order of God. Primero, Dios. First God. Más importante que mi esposa. Is more important than hijos. My wife and my kids. Cuando yo estoy bien con Dios. When I'm good with God. Bien con los demás. I'm good with the rest. Segundo, mi Second, esposa. My wife. No mis hijos. Not my kids. Porque hay madres y padres. Because there's parents. Que ponen los hijos antes de la esposa. That they put the kids before the y wife. Y por eso el matrimonio está por el piso. And that's why the matrimony is in the floor. Porque la mamá quiere estar con niños el día entero. Because the mother wants to be with the kids all day. Y no calienta al esposo. And there's no relationship between y el the husband. Va y calienta a otra. And then the husband goes to be with another. Y ahora el problema one. La familia. And now the family is porque disunited. No le damos lugar a la esposa. Because we don't give the place to the wife. Si estamos bien yo y ella. If we are good as a family. Estamos bien con los hijos. The kids are great. Y con los demás. And with the rest. Primero Dios, diga Dios primero. First God. Segundo tu esposa. Second your wife. Los niños vienen por tercero. And the kids come by third. ¿Tú comiste? You ate? Sí, y ustedes comieron. Okay, you también. Ate? Primero ella. First the wife. Recuerda que ellos se van. Remember they se leave. Casan y se olvidan de ti. They get married, they forget si about you. Si acaso borran a su padre y su madre. I mean they honor the parent, the te mother. Te mandan un regalito por mes. They might give you a gift per year, per ellos month. Se van. They leave. Y nosotros no quedamos. And then the parents stay. ¿Te imaginas que todos los años de 18 años que tenga mi hijo? Imagine when they like 18 years old. Yo no le pongo atención a mi esposa. You don't put attention to my y wife. Y después se vaya. And then he leaves. Y yo estoy solo con un viejito ahora. And I'm on myself. Now I'm old. Y yo haga, hola linda. And then I say, oh hi pretty. Y tú dime, con 18 años, ahora que tú me quieres sacar a mí. And now after 18 years, are you gonna act like I'm here? No, no puede ser así. It's not like that. Y después el ministerio de Dios. And then the ministry of God. Ayúdame allá atrás, por favor. Ya volar fuera es imposible para que. Gracias. Amen. No detuve la persona. Perdón por eso. Cuarto mi ministerio. Fourth, the ministry. El pastoreado que estoy haciendo en este momento. The pastoral that I'm doing primero now. Primero cojo a Dios. First is después God. Ella, then wife. Mis hijos. Then kids. Después lo que estoy haciendo ahora. Then what you're doing now. Pero antes ser pastor aquí en la iglesia. But before being a pastor yo soy in church. Pastor en mi casa. I'm a pastor in the, es imposible in the house. It's impossible. Que yo venga a imponerte algo a ti, Juan. That I'm going to put no something upon Juan when I haven't done in my house. Es imposible house. Que yo lo haga. It's impossible la to do so. La razón que yo me quedo a pastorear. The reason God put me to pastor ya tengo mi casa en orden. Is because my house is in tú order. No puedes predicar la palabra. You cannot preach si the word of God. Casa no está en orden. And you and your house are not eres in un order. Hipócrita. That's actually being a hypocrite. Entonces, Dios quiere que ponemos nuestra casa en orden. And God wants to put a house in order. Es la organización más importante que tú puedes pertenecer. It's the basic unity of society. Aunque no lo crea. Even if you don't believe y aunque it. No lo sienta. And even if you don't feel it. La concepción de una familia. The conception of a family. Se da cuando un hombre o una mujer se unen en matrimonio. When a woman and a man become, get together in a matrimony. Diga matrimonio. Say matrimony. Escuchen eso. La concepción de una familia. The conception of a family. Como nace. How it's es born. Es cuando un hombre y una mujer. Is when a man and a woman. Se unen. Joins. No vivir juntos. Not that they live together. En matrimonio. But in matrimony. La palabra matrimonio. The word matrimony. Viene del griego matrimonium, así se dice. In the Greek, matrimonium. Matren significa madre. Matri means mother. Imonio significa como de parte de. And imonio means like of, they are off. De, como de parte de. From. ¿Entendieron eso? En matrimonio. In matrimony. Dice la palabra en Génesis 2:24. Genesis 2:24 says. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Therefore the man will leave his father and mother and will join his wife and then will be one flesh. Vamos un poquito aquí. Yo sé que le va a gustar esta parte a ustedes. Probably you're gonna like this. Síganme bonito con la cámara. If you could follow dice with palabra, me. The word of God que says. Que el hombre. The word of God says that the. No la mujer. The man. Not the woman. Not the woman. Dejará su casa. Will leave his home. Y se unirá con su esposa. And he will join with his y wife. Y serán una sola carne. And they will be one flesh. Pero ¿por qué la sogra se quiere meter cuando tú te vas? But why does the mother-in-law want to get between it? La sogra te sigue.
the mother-in-law follows you. Suegra, mira, dice la palabra. Just so your mother-in-law, the word of God says, that we will leave the home where we're comfortable. ¿Verdad? Para ser hombre ahora. To be a man now. Casarte con una mujer. You get married with one woman. One. Y ser en una sola carne. And now you're going to be one flesh. El problema del matrimonio es este. The problem in many matrimonies is this. Que no somos una sola carne. That we are not one flesh. Una sola carne significa. One flesh means. Un sentir. One thought. Un caminar. One walk, una visión, one vision. Lo problema hoy en día en the problem today in matrimony, nosotros dos, and even in us, que tenemos que aprender, Fausta, we need to learn a hacer una sola carne, to live and que be yo one no flesh. Ale para acá, that I don't pull this way y ale para allá. And I pull this no way. Somos una sola carne. That means you're si not one flesh. Diferente, if we think differently, no somos sola carne. You're not one flesh. Si ale falta respeto, if there's disrespect, entre sí, no just, una sola carne. You're not one flesh. Y será una sola carne. And will be one flesh. Cuando Jesús, Dios hizo a Adán y a Eva, hizo a Adán primero. Adam and Eve, Adam was done después first. Puso que caiga un sueño profundo. Then he went into deep sleep. Y de la costilla sacó la mujer. And from his ribs the woman was brought out. Y dice la palabra que Dios, the word of God says that, le presentó a Eva. God presented Eve. Dios no lo mandó que se casara. God never sent them dice, to get Dios married. Le presentó a Eva. God presented Eve. Dice, no dice, dice palabra, no dice palabra que Dios dice que se case con esa. And the word doesn't say that God told Adam you need to marry Eve. Le presentó. He presented. Hombre Dios. Man of God. Dios te va a presentar a la mujer. God will show you and allá present. De tú si la quieres coger. It's up to you if you want to choose her. Decir, yo creo que esa es o no, esa no es. You have to say either mira, she's the one or he's or she's not the one. Dios te va a presentar a la mujer. God will present the woman. Que pase por el frente. She's going to walk right by obviamente, you. Tú tienes que estar atractivo a esa persona. Obviously, you need to be attracted no to that tan person. Que nada más don't de be so religious. No, no. It needs to be la in the spirit. Tiene que gustarte. The woman, you need to like her. Juan, tiene que gustarte la mujer. You need to like the tiene woman. El pelo que te gusta, it negro, needs to have largo, the hair that she needs. El cuerpo que tú le pediste, according to how you asked her. El color de piel que tú le pediste a Dios. Or the color of skin that you asked her. Sí, porque yo no me voy a casar con una persona que no me guste. God would never marry porque with si someone that you don't like. Because if that's your wife y me gusta aquella, and you like the other one, no encaja lo que yo pedí, that means because you don't match what I want. Ojos van a estar para your allá. Eyes will be with the next y va a haber one. Problema aquí. And you're going to have a big problem hombre, in your house. Asegúrate so make que sure hombre te atraga físicamente. That man is that you're attracted to ¿verdad? That man physically. Juan, la mujer. Ahí vamos aquí. Un aplauso a Cristo por eso. Estamos aprendiendo. La familia. Vamos a seguir. Amén. Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá con su mujer. Therefore, the man will leave his father and mother and will join carne. In his wife. And with his wife, then they will be one flesh. Cuando una pareja se une, crea un pacto con un voto entre ellos y Dios. When a couple joins, they create a covenant and a vote between is between them and God. Mira la delicadeza que es la familia. Look how sensitive it is to build a family. When you get married, el voto no solamente es usted de dos. The vote and the covenant is not between you two. There's more people involved. Que es Dios. Which is God. Y cuando usted se divorcia, and when you get divorced, rompe el pacto con su cónyuge, you break that covenant with your el pacto con Dios. Partner and with God. Usted también salga bien, pero Dios no le gustó lo que pasó. Maybe you think you're doing good, but God did not like what dice you did. Dice la palabra que Dios odia el divorcio. The word of God says that God hates divorce. Porque divorcio, ¿usted habla con divorcio? You know what's divorce? Mira lo que divorcio. You know what's divorce? Mira, son una sola carne, ¿verdad? You want flesh, right? Una sola carne. It's one flesh. That's what divorce does. Quebranta. It breaks. Es imposible que yo pegue eso otra vez. It's impossible to bring these things together. Entonces, en esas roturas, in that broken, los dolores, la dolencia, the pain del padre y madre, of the father y and de mother, los hijos, and of the kids, que sufren todo lo que el padre y la madre hacen, that they will suffer que se whatever, divorciaron, that the parents got divorced, porque no quisieron pelear por su matrimonio, because they didn't want to fight for the matrimony, no quisieron creerle a Dios por el matrimonio, because they didn't want to believe God for the matrimony. Ahora ese padre va por aquí. And then the father goes over there y se trata de unir a otra mujer divorciada. And then try to get together with another divorced wife and they want to get united. No se puede. It's not going to happen. Tiene que ser de Dios eso. It needs to be from God. Y viene la mujer por aquí. And then the wife comes over here encuentra a otro hombre. He finds another man that's divorced y se casan. And they get married teniendo el amor y el dolor por su ex-esposo. Still hurting from the ex-husband porque hay una ligadura espiritual. Because there's a spiritual attachment que nunca se rompió. Soul ties that never broke. Tú estás con otra familia, hombre. Now you're with another family. Está pasando lo mismo. And they're going through the same thing. Que cuando estaba casado en la carne. Then when you were married in the flesh. Tienes que reaprender. You need to relearn. El sazón que le gusta al hombre ahora. The seasoning that the man likes. Lo que no le gusta. Whatever he doesn't está like. Aprendiendo de nuevo.
¿Qué pasaría si hubiera tú peleado por tu matrimonio? What if you were to fall for your marriage? Hasta el final. To the end. Quizás las cosas no se cambian. Maybe things would have been different. ¿Verdad que sí? La palabra pacto viene del hebreo que significa alianza. The word covenant comes from the Hebrew meaning alliance. El convenio o un acuerdo. A covenant agreement. Estamos de acuerdo que nos casamos. We in agreement that we got married. ¿Verdad que sí? Es un acuerdo, un pacto. That's a covenant, that's an alliance. Y deriva de la raíz acádica. And it derives from the acadic root, which means to chain. Significa encadenar. Cuando usted se casa, usted está encadenado. Oye, Juan, dile a tu vecino, usted está encadenado, cuidado. When you get married, it means like a form of chain. Dice mi casa, te agarraron, te amarraron, ya te jodiste. The Dominicans will say they bind you, you're married, you're done. Perdiste el amigo ya. You lost your friends. Ya no más discoteca. No more clubs. Está amarrado el hombre. That's it, you're tied up. No pienses así, mi gente. That's a lie from the devil. Mira, quisiera tú que tú te amarras como yo. El nombre dice una canción que no sabe cosa buena hasta que se case, ¿verdad que sí? There's a song that says you know what is a good thing till you get married. Y tampoco no sabe lo que es problema hasta que se case. And you don't know what problem Ay, is till you get married. Ay, Dios mío. Cuando usted se casa con una persona, when you get married with someone, usted se casa. You get married. No con la persona en sí. Not with the person in yes. Sino con sus irresponsabilidades. You get married them sus with sus debilidades. With the weakness. El bochinche, los demonios que tiene. With all the demons pobreza, they have. With the poverty. Y la mentalidad. With the irresponsibility. Usted se casa con esos demonios. You marry with those demons. Y tienen que trabajarlo. And you gotta work. Por eso antes que usted se case. So before you get married. Trabaja en usted mismo work primero. Work in yourself first. Y esa persona en sí misma. And let that person work on them. Porque lo que usted no arregla ahora. Because whatever you don't fix before marriage. Se va a manifestar más after la marriage familia. It will only manifest and become more. Si lo conociste en el club, if you met him in a club, va a querer siguiendo al club. He's gonna keep going to the club or she's going te va to the club. La cara, pero qué pasó? Yo te conocí en el club, vamos para el club. And then you're gonna get this, you're gonna get well. I met you at a club, I'm going back to where you met me. Esa muchacha que estaba en la discoteca, when you was that girl in the club, la más popular, la conociste más popular, el hombre ahí, you met her there. Ahora el problema, now it's a problem. Ahora tú quieres cambiar y quieres una familia. Because now you want a family, you want y her to no change. Todavía. But it's no. They still want to go to the clubs. And you know what moves there. And you don't want them to go there. And then one day they're going to tell you, but I met you there. You know what's up. Things change. Look for a man and a woman in a church that's seeking God above all. Si ya está casado, amén. No digo que no. If you're married, we'll pray for God to change that person. Tú atraes lo que tú eres. You attract what you are. Hay muchas mujeres que se divorcian y se casan con la misma personalidad de hombre. There's many people that get married and divorced to the same type of person because they still haven't lo changed. Lo profundo llama lo profundo. The deep calls on the un deep. Un espíritu llama otro espíritu. A spirit calls upon el spirit. El ladrón hanguea con un ladrón. A thief hangs out with a thief. El bochinchoso con quién? Con el bochinchoso. A gossiper hangs out with a gossiper. Doctor con doctor y abogado con abogado. Doctors with doctors, lawyers tú with lawyers. Tú eres. You attract what you are. El mismo hombre, otro cuerpo. The same man, another face, another body. En vez de tratar con el tuyo que tenía. Instead of trying with the one por ejemplo, you already married. Hay circunstancias, señores. There's circumstances. Miren, yo no creo en el divorcio. I don't believe in porque creo en Dios divorce. En restauración. Because I believe in the power pero of prayer. Si usted está en una relación abusiva. But if you're in a relationship that's been abusive. Abusivamente. It's abusive. Constante. Constantly. Diario. Every day. ¿Tú te vas a quedar ahí? You're going to stay there till they kill you? Lo dejo ahí para que usted siga con eso. Pero yo no creo en el divorcio. Esa es mi palabra, ¿me entiende? He believes in working it out. Aleluya. Hay diferentes, you're going to like this part. Le va a gustar esta parte. Hay diferentes clasificaciones de familias. There's different family classifications. Número uno, la familia nuclear. The nuclear family. Es el padre, la madre y los hijos. It's the father, the mother and the children. Número dos, la familia extensa. Second is the extended family. Ahí vienen los tíos, la prima, los abuelos. The grandparents on both sides, uncles, cousins. Y el vecino que se quiere meter en la familia también. And maybe the neighbor that wants to get into your business. Crecieron juntos. You grew up together. Ya son hermanos, ustedes son primos. Now that you like brothers and sisters and cousins. Y están las familias monoparentales. And there goes the single parents. Que es una enfermedad hoy en día. Which is a sickness this familia day. Familias monoparentales. The single parents. Consiste de uno solo de los padres. Consists of one only one of the parents. Y los hijos. And the kids. Porque nació de una raíz de divorcio. Because it comes from a root of separation. O separación por voluntad.
Because of, it was a decision. Por eso hay madres solteras. That's why there's single parents. Con hijos y hijas y padres solteros. With, and fathers, single parents, pero father son, and mother. Pero son familia como quiera. But they family. Pero son familias monoparentales. But they are single parents still. Hay familias ensambladas, assembled, ensambladas. There's assembled families. Que consisten en familias monoparentales. They consist of single parents families. Que por medio de una relación. That through a romantic relationship. Sentimental, exacto. Se unen y crean una familia nueva. They unite and they create a new family. Porque yo estoy soltero, tengo hijos, me divorcié. I'm single, I have a child. I'm divorced. Nunca me casé. I've never got married. Tú también. You neither. Pero tú me gusta. But now we live estamos together. Enamorados. Now we like each other. Entonces las dos familias se unen. So now both single parents come together familia. To one family. ¿Cuántos conocen gente así? How many people know people like that? Sí, ¿sabes? Vivimos un mundo quebrantado. Eso pasa muchas we veces. We live in a very broken world. Eso pasó conmigo, mi familia. That happened with my family. Y de mi padre tiene otra familia también. And my father has another family ahora, as well. Somos un big happy family. Now we are somos una familia feliz grande. También existe, escuchen esto mi gente, la familia homoparentales. Now we also have the homoparental family. No monoparentales, homoparentales. Homo. Homosexualidad. Homosexual parents. Existe ahora que dos hombres del mismo sexo, obviamente. Consists of the now that same sex parents. Quieren adoptar un niño o una niña. They want to adopt a child and a. Yo no voy con eso. I don't go with that. Yo quisiera que haga una ley que eso no ocurra. I wish there was a law that that doesn't exist. Porque la familia original, because the original family, como la creó Dios, the Lord created, es una nuclear. It's a nuclear el family. Padre y la madre. Father and no mother. Papi, papi, o mami, mami. Not father, father, or mom, porque and mom. Cuando hace falta un padre, because when a father is in need, madre, or hace mother, falta algo grande en la familia. You're missing a lot in a family. Sí, la mamá hoy en día son padres también. Yes, some mothers are father and mother, they say. Happy Father's Day también celebran. And they even celebrate Happy Father's Day. Yo entiendo el concepto que tú I understand the concept you're pero making estás equivocada. But that's a padre wrong solo concept uno y madre solo una. Father is es one and mother is one que tú haga el trabajo que hace un padre, un niño, it is una niña. It's not relevant and it's impossible tú for cubre, a mother to do the role of the father tú cubre, you cover pero no puede hacer lo que Dios mandó hacer. But you cannot do the role of a father entiendo? Even if you want to un aplauso a Cristo por eso. Give a big hand of applause to the father consiste de padre del mismo sexo. So it consists of same ¿qué sex parents. Dos hombres what do two men enseñarle un niño que adopten it is telling que son a child that is adopted? Y no digo que no le va a enseñar moralmente y vivir bien, respetar. And I'm not saying they're amar, not going to teach him moral, no. How to love, how to take care of people. Pero ¿cómo tú crees que será la vida de ese joven? But how do you think the mindset and the él lifestyle of that lo child? Ve. He's going to do a what he learns. Y a papi hacer. He's going to do what he sees father, mami, the two men do. Y a mami hacer. Or the two mothers do. Entonces ese niño crecerá so por la sociedad homosexual. He will basically be raised and born and do as entonces, a homosexual like us. Está violando la ley de Génesis 1:28. So they are violating the law of Genesis 2. De 1:28. Que dice y creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen. God created man in His own image. A imagen de Dios lo creó. In the image of God He created varón him. Y hembra. Male and female no, He created varón. Them. Not man and man. Los creó y los bendijo Dios. And God blessed them. Dios bendice el matrimonio. God blesses marriages. Entre mujer y hombre. Into a man and a woman. No entre hombre y hombre, mujer y mujer. Not man, man, woman. Ahí no woman. Está la bendición de Dios. There is no blessing of the Lord. Ahí no está el amor de Dios. There is no love of God there. Ellos promocionan eso, love, love, love. They promote love, love, love. There's no love when you're in rebellion. No hay amor cuando hay rebelión. Tú te estás rebelando en contra de Dios y su plan original y el plan perfecto de Dios. Y lo bendijo Dios. And it says God blessed them. Y le dijo, hey, fructificad y multiplicaos. And said to them, be fruitful and multiply. Y llenad la tierra. Fill the earth. Y sojuzgarla. And subdue it. Y señorear en los peces del mar. And ruled los peces del mar, and ruled in the fish of the sea, en las aves del cielo, in the birds of the heavens, toda la bestia que se mueve and in la tierra, all the beasts that move upon the earth. Adán y Eva, Adam and Eve, qué bonito son ustedes. Se you casaron. Guys, you guys are married. Vayan, tengan sexo. Now have sex. Go make love. Hagan amor. Multiplíquese a mi gente. Multiply. ¿Cómo te multiplica? How do you multiply? You gotta mate. You tienen que estar juntos. You gotta make love, like we say. Tienen que hacer el amor, como dicen. With the one that God called you to be with. Con la persona que Dios and te mandó estar y multiplicarte. Here comes Elijah. Y después viene here Elijah, después viene que sea. Here comes somebody else. That's why you got five kids. The devil is a liar. You're multiplying yourself. You should want no more kids. I keep praying now. Too busy. You got to multiply yourself. Tiene que multiplicarte. So when you have kids, it's good. So cuando tienes niños es bien. Don't have too many now. I'm saying, but no tenga mucho.
But you know, have kids. Pero tenga hijos. You're doing the will of God. Está haciendo la voluntad del Padre. Couple cannot multiply themselves. But a homoparental family cannot multiply themselves. Amen. ¿Por qué creó Dios la familia? Why did God? Para que domine la tierra. God did the family so they could dominate the earth. Lo que vamos a leer. We just finished reading bendijo, it. And he blessed le dijo, them. Multiplíquese, he said, multiply en la tierra, and subdue it. Cojan control, take control de los pajaritos que vuelan, of the birds that fly, de los burros que están en la tierra, of the beasts that move y on también earth, de los peces que están en el and, mar. And also ruled over the fish, ¿tú crees fish que el hombre of the controla sea. El aire, what do you think man controls the, y las bestias, the airs la domina, and the bees and they dominate y los pecitos, los pecamos. And the fishes, we kind of just we go and get we them. We rule over them. Reinamos sobre Dios ellos. Nunca dijo God never que gobierne said sobre los hombres y las mujeres. To dominate or take control sino and subdue manages fishes, birds, and beasts. Entonces, ¿cuándo Juan ocurrió que estamos dominando hombre y mujer y ahora? So why are we dominating man and woman now? Cuando el hombre cayó en pecado. When man fell in sin. Cuando pasó el diluvio. When the great flood. The great flood. Pasó y después estaba Noé en la arca y salieron. And then Noah was there. Después de ahí habló Dios. Then after that God spoke. Y dijo, ahora usted va a tener cargo de sí mismo. And now the Lord said you're going to be in charge of each y other. Y ahí el hombre comenzó a dominar al otro hombre. And that's when people started dominating each other. Comenzó el machismo ahora ahí. And then now it's like a man Yo thing. Yo soy más grande que tú, papá. It's more macho thing. En ese tiempo comenzó. That's when it happened. Amén. Entonces también hizo la familia para que glorifique su nombre. And God he believed in the family so he wanted to glorify his name. Dice en Deuteronomio 6:2. Ya voy terminando ya, faltó un poquito más y we're about to land this plane. Entonces número uno, Dios hizo la familia para que domine la tierra. So God did the family so they could dominate the earth. Pero en su nombre. But in his name. En su voluntad. In his will. Usted no está aquí en la tierra para hacer nada. You're not in deserve just to do nothing. Usted es una persona que Dios hizo. The Lord did you. En este tiempo. He made you for this para time. Para que señore la tierra. So you could dominate the earth. No para que la tierra se señore de ti. Not so it could subdue you. Diga, yo tengo dominio. I have dominion. Amen. Número dos, nos creó para glorificar su nombre. God created us so we could glorify his name. Dice Deuteronomio 6:2. Deuteronomio dice para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos that you may fear the Lord your God keeping all his statutes sus mandamientos and his commandments que yo te mandé that I command you está hablando Dios the Lord speaking que yo te mandé that I send dice, you dice tú tu hijo y you, el hijo de tu hijo your son and the son of your son todos los días de tu vida all of the days of your para life para que tus días sean prolongados so that your days may be prolonged. ¿Cuánto quiere vivir una larga vida? Who wants to live a very long, ¿está en obediencia a los estatutos y los mandamientos de Jesús? Are you doing the status and you doing the commandment and the command God's giving you? ¿Tú quieres llegar viejito viejita? You want to live till you're older? Obey the Lord. Obedece a Dios. ¿Por qué tú crees que algunos jóvenes se mueren joven? Why do many kids die young? En accidentes de carro feo. In accidents, very ugly accidents. Mueren. They mueren die. Apuñaleado. They kill them with, accidentes trágicos. With knives. Porque no obedecen a sus very padres. Tragic accidents. No vaya para allá, mijo. Because they don't obey the Lord. Y sale en periódico, mataron dos niños que estaban guiando 50 millas por el borracho y ahí and está todo then todo they say in the newspaper they killed a kid that there was just a gang member. Dice la palabra el mandamiento número 6 creo yo que es. Commandment number 6. Dice honra a tu padre y tu madre. Honor thy father and mother. Que es el primer mandamiento. That's con promesa. It's a first. Y la promesa es que tú vas a tener larga it's vida. It's a promise commandment. Cuando eres obediente. And it promises you long life. It's funny, but cuando le preguntan a un viejito que tiene 110 años. When they ask people that are older, what is the secret to life? Y when you're like 110 de su boca, de lo que ellos creen and que they start speaking about out of their mouth y nadie dice, oh, la obediencia a Dios. They said obedience to God you know they say drinking coffee all day and things here pero, and there somos hechos para glorificar a Dios. But we were made to glorify his mi pregunta name este hoy en día es, the question today is ¿cómo tú estás glorificando a Dios? How are you glorifying God? Número tres. Number three. Para que sean el centro principal de la enseñanza, padre y madre, escuchen esto. To be the main center of education. Dios nos creó. God created us. Para que la familia. So the family. Sea el centro. Will be the center. Educativo. The main center of education. De los niños. Of the kids. Dice Deuteronomio 6:7, right there. 6:7. Dice y estas palabras que yo te mando hoy, dice Jehová. And these words that I say to you today. Estarán sobre tu corazón. Will be upon your heart. Y las repetirás. And you will repeat them. A tus hijos. To your children. Padre y madre. Father and mother. Nuestro deber es repetir la palabra de Dios. Our job is to repeat the word of God. A los hijos. To the kids. Enseñar los estatutos y los mandamientos de Dios. To teach them the commandments of the Lord. Y dice, y allá hablarás de ellas estando en tu casa. And you will talk about them being at home. Casa. Home. Familia. Family. Tu morada.
el hogar donde vives, where you're at. Tienes que hablar a tus hijos de la palabra. You need to speak to your kids about the word, para que no se te pierdan, so they won't be lost. Dice la palabra, the word of God si says, tuvieras tu hijo en temprana edad, if you teach a child at a young age, cuando estén grande, even as they get no older, they will not walk away from Christ. Los hijos míos, my kids, yo los pastoreo en mi casa, I pastor them at home. Yo oro con ellos, I pray with les enseño them. La palabra, I teach them the word. Para cuando estén grande, so when they're older, y vayan a la universidad, and they go to university, no le coma la mente. Psychology doesn't eat their brains, y los convierte en and ateo, they change their minds and convert them into atheists. Porque viene un maestro que es ateo, because a teacher comes as an atheist su and wants to implement whatever they know, buena, every theory they know. Pero Dios es mejor. Psychology and theory is good, ¿verdad? But God is diga, bigger no, and better. Yo entiendo, pero eso no es de Dios. I understand, but that's not of God. Sí? Un aplauso a Cristo por eso. Give a hand of applause to the Lord. En la escuela le enseña la matemática. At school they teach them math, la ciencia, science, los estudios sociales, social studies, y eso está bien. And that's good. Pero en la casa se enseña la palabra y los but valores. At home the word of God, values and morals, y la vida espiritual. And the spiritual life is no deje at que home. El maestro enseñe a tu hijo. Don't allow que tú puedes ser gay, no importa. That you could be homosexual and it does not matter. Que tú puedes acostarte con quien tú quieras. That you could get married with whoever you want. No deje que el maestro, don't let the teacher, le enseñe quién es Dios. Teach that child, no the kid, who's God. You know who God porque is. Porque en la escuela son antibíblicos. Because in school they anti- no le enseñan lo espiritual. They don't believe in the Bible. They don't teach no them the spiritual things. They don't want you to que pray. No de Jesús, to speak about Jesus. Sino de nada. They don't want to speak about te anything. Convierte un ateo. They convert them into atheists. The system is designed para que tú no creas en Dios. So you won't believe in God. Elijah, stop. Help me, somebody help me with my kids. So entonces él enseña la educación de matemáticas. So they teach them math and pero en la schools, casa yo le enseño eso sí, but eso home, no y eso sí no. That's how this goes. This is how pero it goes. Si el padre, but the father, que está que él es rey de la casa. That's a priest of the house. El profeta que dirige donde the van prophet la familia, that's declaring. Y el sacerdote que enseña la palabra. He's a priest of the home that no teaches el padre, the word. If he's not a father, esos morales, principios, those morals, those values, it's not going to be el jovencito, so the young guy, otra familia en gangas, he looks for another family otras sociedades, gang, another association, para ser aceptado, to be accepted, y aprende, and he learns del que le enseña cómo pelear, whoever teaches him how to cómo fight, puñalear, how to take a knife los and kill others, que se ponen, the que colors que he wears, porque el papá no estaba en la casa, because there's no father el niño at home. Se va. And the child cuando leaves, la madre no está en la casa, when the mother's at no home, le enseñan los valores. They don't teach them morals. Ahora la niña crece, not the daughter sin is born padre o sin madre, with mother, without mother, without amor dad, del padre que nunca looking tuvo. For a father role, un abrazo, love, y le da su confianza, for a hug, a cada hombre que conoce. So she gives her trust y to every man flor, she meets, and then she opens up to any dice, man, yo te amo, and that says they love y como him, está buscando amor, because she's looking for love, she flor. Becomes open to después the man, ese individuo la hiere, esa and muchacha, then that man hurts that woman, la abandona, leaves her, abandons con her, tres hijos, leaves her with three kids, una mujer herida ahora, now a woman's hurt, que buscaba amor, because she was looking for love, ahora esa and mujer, faces. Now that woman, en la casa con la abuela, she leaves those kids with the grandmother discoteca, and she goes back a to a club hombre, to look for another man lo mismo, to do the same. Parece que no aprendió, I guess she never learned. Buscando, she's still seeking el amor del padre que nunca tuvo, she's looking for a love of a father she never Jesús, had but she, so she meets que Jesus restaura, levanta, till Jesus restores dice, yo her soy tu padre, and says I am your father. Pero todo eso ocurre, but this happens desde el principio, from the beginning. This la madre, happens when the father no or the mother familia. They're not there as a family. Los hijos míos van a hacer lo que yo haga. My kids will do what I do. El día que Elijah me vea, the time that Elijah levantar sees la mano, me, raise my y darle hand, a la pastora, and hit the pastor. Es el día, Juan, that's the day que yo le doy permiso que lo haga también. That I'm giving permission to Elijah to do it to another woman. Corregirlo a él, the day that I have to correct him. Va a decir, ah, he's saying, if I correct him and I do that, because he saw me. Pero si él me ve, but if he sees me, tratándola a ella como una flor, treating her like a flower, como delicada. Delicated, like the word says, es, as the princess that she is, he's going to treat his mother and his wife as well. Pero nos enseñaron mal, but they taught us porque wrong venimos de casas quebrantadas, familias, because we, many of us come from broken families. Borrachón, when the father's an alcohol, y abusa a los niños, he's in alcoholism, entra como león, que te sigue ahí, and they come yo through the door like he, I am, and, dame el control, and he's give me the control. Mujer, algo, a woman cook me something. Los niños, he smacks the kids up, ven, and they see y that. Niños con odio hacia el padre, and the kids they que lo quieren grow matar, but hurt in their heart, porque ven al papá, because they see the father abusa la madre, abuse the mother. Y ahí nacimos muchos de nosotros. And that's many of us come from that ahora household. El pastor, now the pastor está tratando contigo needs to deal with you para vendar esas heridas, to bind those wounds que te pasó a los 12 años, that you lived since you were 12. Está herido.
You're hurt. You're 40 something years old and you're still thinking about that happening when you were 12. That's the job of a pastor. Now we got to deal with everything that happened in the world. And now you got to be, you got to take it easy. God is with you. But what if the father never leaves or the mother never leaves? There's family that are stabled and healthy. But now you got to work with the mind and the man. And say, man, God is calling you. Why is the church filled of women? El hombre no quiere saber de nada. Men doesn't want to know about God. Pero si yo puedo que un hombre entre aquí, but if I could bring a man here, cambio ese hombre en el nombre de Jesús, and God is able to change that man, la cabeza, since he's the head, viene la cola también. The everyone else will follow. Pues la mujer viene a la iglesia primero. So the one, usually dice, the woman comes iglesia, to church, ven, vamos, and tells you need to come to church. La mujer quiere que el hombre cambie. Now the woman wants the man to change. Porque sabe que como ella cambió, because now she knows since I changed, quiere que cambie también. Now the man needs to change. Debe de ser. It should be. Mira, al revés. Cuando el hombre va, va la mujer. Where the man goes, the woman goes. Cuando va la mujer, el hombre no necesariamente la sigue. The woman could go somewhere, the man doesn't really follow her. Porque el hombre viene primero a la iglesia. But the man sets the standards. Van a haber generaciones salvas de esa familia. And that whole family will be saved. Establecida, restaurada. Established and restored. Pastor, yo fui una de esas personas que usted está hablando. Pastor, I'm one of those people that you're speaking about. ¿Qué hago ahora? Soy divorciada. I came from a divorce house. Quiero casarme. I'm divorced. I want to get married. Vi a mi padre abusar a mi madre. Yes, I saw my father abuse my mom. Sí, división entre los hermanos. ¿Y ahora qué hago? Yeah, I saw division of homes in my brothers. Yo soy esa persona que I am that person that you're speaking about. Bueno, yo estoy aquí para restaurar. But God is here to restore. Para que no pase con tus hijos. So it won't happen with your kids. Si te pasó a ti, if you lived it, corta con eso en el you need to Jesús, come with that y comienza de nuevo. And start again with Jesus. Hay dos extremos que pasa. There's two extremes that cuando happen. El niño ve el papá abusar a la madre, when the son or kid sees the extremos. Mom be abused by the father y ve violencia en la casa, and he sees violence hay at dos home extremos. There's two extremes. Uno, se convierte igual también. One, he becomes the same cuando as his dad. Se case, va a tratar a la mujer igual como he's going to treat his wife whenever he gets married the same. Y dos, and second, el extremo que no hace como, y no quiere ser como el padre. An extreme is that he doesn't want to be like the father. Al revés. He wants to be different. Pero como que esa persona necesita sanidad del alma porque ha visto but todo still eso. That person is healing in aquí the heart. Hay niños, there's kids here que han visto cosas en su casa, they have seen stuff at home a una temprana edad, even at a young que age hace ser quienes son ellos hoy that día. Is still affecting who they están are today. Herido con el padre. They still hurt with the father y ahora no aman el padrastro. And now they don't love the father, the stepdad. ¿Cómo tú arreglas eso? How do you fix that? El amor. Love. Tienes que primeramente vendar las heridas. You need to bind the wounds. Reconocer en qué situación tú estás. You need to recognize what situation you're in. Y ahí comenzamos de nuevo. And we start again. Y termino con esto. And we close with this. La familia tiene un rol crucial en los planes del reino de Dios. The family has a crucial role in God's kingdom plan. La familia es la razón. The family is the reason why. Por cual Dios comunica. God communicates. Preserva y promueve su dominio. Preserves and promotes his dominion. El hogar es el lugar en el cual sus verdades son vividas y enseñadas. The home is the place where his truth are lived and taught. Para que haga una familia estable. So it could be a healthy family. Escuchen esto, usted se va a reír. Al visitar una casa familia cristiana, when visiting a Christian family, debería ser capaz de lograr transmitir esa casa, esas it should padres. Be able to convey a good impression of the una goodness. Una buena impresión de la bondad de Dios. A good impression of the goodness, amor, love. De la comunión, order, de la provisión, communion, y la ley de Dios, and the provision and the decir, laws of God. Si yo voy a poner la casa de Fausto un ejemplo, and if I go to Fausto's cuando home, yo entre, when I enter, se supone que un ejemplo esa familia sea de Dios. I'm seeing this family is from God, y que Jesús es el centro, and Jesus is the center. Yo un impío un ejemplo, and un me vecino, not knowing from God, I perceive. Yo entrando a su casa, me entering the house, yo veo aquí está diferente. This is different. Aquí está limpio, no como mi casa que está sucia. This is clean. This is not my house. It's dirty. Mira cómo se abren los padres. Wow, qué wow look, they respect and love porque each mi esposo other. Me grita cada rato. Because my wife at home, she screams at me. Wow, mira los niños cómo se comportan. Wow, look at the kids how they behave. Los cuartos limpios. Wow, the rooms are clean. Algo diferente aquí. Something's different. Yo quiero eso. I want that. Fausta, ¿qué usted está haciendo que está todo bien, su orden? What are you doing that's different now? Hija Jesús. Jesus. Y ahí tú comienzas a predicar la palabra. And you start preaching. Debe ser tu casa un ejemplo. Your house should cuando be. Cuando venga la abuela incrédula o la suegra o la tía tuya. When your people that don't believe in God and your family que ver, come. Que, wow, que está Dios. And they're like, wow, God is here. Porque se mataban antes, because pero you used to fight before, pajaritos. But you guys are really much in peace. Eran leones, gallo. You guys were like, y ahora se hablan guys bonito. Used to fight each other hard. Ahora se dan cuenta cómo tú le hablas a tu esposo. Now you question how you speak to your husband rey, or wife. Dime, príncipe, ven para oh, que tú prince, que te king, hoy come día. To me.
Todo por amor. Everything's with love. Pero ¿cómo se arregla si ya la cosa está desordenada? But how do you do it when everything's already disordered? Cristo es el centro. Jesus is the center of the family. Si Cristo no es el centro de la familia, if Jesus is at the center of the todo family, va mal. Everything's gonna yo go dije, wrong. Hay cuatro órdenes. Primero Dios. First God. Que Dios tiene que ser más importante que yo entre yo y Wanda. God needs to be the strongest. Y viceversa. In the family, in the relationship. Cuando ella está fuerte con Dios, when she's strong with God, yo sé que yo voy a estar bien. I know I'm gonna be good. Y viceversa. And vice versa. Segundo, second, hay que estar fuerte la pareja. The family, the hay que couple needs to be strong. Pelea, la contienda que hay. We gotta fix everything. The hay fights, que the arguments, el falta de respeto, the lack of respect, falta de perdón, the unforgiveness. Decir, ¿tú sabes qué, mi amor? You know what? Dice la palabra. The word of God says, porque la palabra es el centro. Because the word of God is the que center. Somos una sola carne. Because we're one flesh. Pero veo. But I see that you're pulling that way and I'm pulling vamos that way. A llegar a un acuerdo. It's coming to accordance. O la cortina son blanco o negra. Or the curtains are black or white. ¿Por qué no gris? Why not gray? Nos encontramos en medio, más o menos. So we meet in between. Estamos llegando a un acuerdo a algo. We're coming in accordance. ¿Me está entendiendo? You understand? Si tú no arreglas ustedes, if you don't fix yourself, los hijos, the kids, van a estar peor. They're going to be worse. No culpes tus hijos. Do not blame culpa your kids. Tu matrimonio. Blame your marriage. Si esto está saludable, if this is healthy, primero Dios, then el God, reto viene. The rest comes. El reto viene. The rest comes. Comienza con el papá. Start with the y father la mamá en la casa. And the mother. Yo tengo the man un rebelde, and the woman at the house. El hijo mío, tú ten droga, estaba bien fumando, y tú. I have a rebellious child. ¿Cómo está el matrimonio? And how is the marriage? Es que va a fumar y a beber con sus amigos. Maybe he goes smoke with his friends. Porque no quiere escucharte pelear en tu because casa he doesn't con tu want madre, to hear you scream and fight porque at home. Plato y cuchillo volando. Because y he hears plates and everything going crazy. Y la casa nunca está limpia. And the house is no never clean. Cocina. And there's no food. Desorden. No one cooks. El niño busca un escape. But it's a big mess. Busca un escape el niño. So the kid is looking for an escape. Encuentra dos cabezas duras. And he finds two friends. Que le enseña a tus hijos cómo, with bad morals fumar. And they teach him how to smoke. Cómo ser promiscuo. How to be promiscuous. Porque en la familia. Because in the family, there's no order. Pero si la familia está en orden, but if the family is in no order, hay diablo que se pueda meter there's esa familia no demon en that could come between the family. La familia que ora junto, the family that prays together, la familia que se va a estar unido, is going to be united. Tienen que venir a la iglesia a congregarse. You need to come to church and congregate. La fe viene, the faith comes por el oído, oír la palabra by de Dios. Listening and listening to the hoy word of God. Día, today, usted con familia, with family, lleno de fe. You're going to come out of faith. Va a ser diferente. You're going to come different. Y va a implementar lo que está predicando. You're going to implement what we teach. Y verá que tú a los hijos le vas a enseñar lo que el pastor te enseña también. And you're going to teach your kids what your pastor atrévete teaches. Atrévete esta semana. Tú tienes mucho, si no tú lo sientas. Sit down your kids this week. Y tu familia, hoy en día, today, va a cambiar la cosa. Aquí. Things are going to change here. Aquí va a haber respeto. There's going to be respect, amor, love, unidad, and unity. No más. No more. La ley, la palabra de Dios. The word of Jesús God is Jesús está en el centro. Jesus y vamos is para la iglesia. And we're going to go to church. Como familia. As a family. Quizás no le va a gustar. Maybe they're not going to like el hombre viene, but the man comes. La cola viene también. Everyone else leads. Y usted viene y aprende de Dios. Y implementa and you come and you learn from los God estatutos, and you implement los mandamientos, the morals, the values, de la the word of God. Cuando hay un argumento entre you, Wanda, when there's an argument between a disagreement between mira, Wanda no and I, familia perfecta. There's no family that's perfect. No lo hay. There's no. Su pastore, the pastor, llegan a acuerdo a desacuerdo. We live in accordance with disaccordance. We agree to disagree sometimes, but we don't let the devil get in between us. Pero no permitimos que el enemigo entre nosotros. Okay, está bien. Tú piensas yo también. Bueno, vamos a ver que esa palabra. We go to the word. La palabra nos reprende. And the word of God rebukes nos enseña, us and teaches nos instruye. Us. Ah, okay. Yo me pongo manso. Dice la palabra así, está bien, perdóname, mi amor. And then I just become humble. Se comienza con el perdón. Becomes first is with the con la humillación, reconociendo que tú estás mal. Humbling down that you're wrong. El hombre, the man, el líder que no reconoce que está mal. A man that doesn't understand that they're no wrong. No es un ejemplo para a woman. Nadie. Pues si usted se humilla, mira, mi amor. But if you humble down. Perdón, me pasé. Salí en palabra en un momento que no tenía que decir. There's words that I said that were not of God. Perdóname que te llamé loca y de peinada. Forgive me if I called you crazy and you don't do your hair. You gotta say forgive. I'm sorry. You gotta say. Vamos tiene que decir. Vamos a comenzar de nuevo. Let's start again. Pero si usted no vende esas heridas. But if you don't bind those mañana wounds, otro argumento. The next argument. Mañana otro. And the next argument. Se va acumulando. It's gonna accumulate. Y es difícil. And it's hard. Seguir con la familia. To keep with a family. Pero yo creo que hoy en día Dios. But today. Va y está restaurando familias hoy en día. God is restoring families. Tú viniste a escuchar esta palabra. You came here to listen to a word. Para restaurar tu familia. To restore the family. Paso número uno. Reconoce tu estado. Recognize tu status. Recognize where you're standing. Reconoce tu situación. Recognize your situation. Como esposo y esposa. Like. Reconoce lo like que está mal en tu familia. Like in the relationship. Y el hombre y la mujer humíllese usted mismo, humíllese. And the woman and the man, mira, just humble down. Perro con perro se van a matar.